Hola, en el video de hoy mi colección de pulseras y brazaletes. Si eres nueva por aquí te doy la bienvenida, soy Marisol Flamenco de mariestilo.com y este es mi canal de YouTube. Antes de entrar de lleno con el tema de hoy, quiero dar la bienvenida a las personitas que se sumaron esta semana a esta casita. Estoy muy contenta de que hayan decidido quedarse. Espero que el contenido que se viene en las próximas semanas les guste. Y quiero contarles que los martes en este canal son martes de accesorios, lo cual quiere decir que les voy a estar compartiendo los secretos de mi armario. En esta serie ya hemos hablado de relojes, de lentes, de collares, de billeteras, de sombreros, de cinturones. Y hoy vamos a estar hablando de mi colección de pulseras y brazaletes. Así es que si te gustan los videos de moda, tendencias y los martes de accesorios, te invito para que te suscribas a mi canal y que actives y personalices la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Y ahora sí, sin tanto bla bla bla, comenzamos. Y siguiendo con la dinámica que traemos estos martes de accesorios, voy a comenzar mostrándoles mis pulseras y brazaletes que son artesanales. Tengo que confesarles de que amo con locura las pulseras y los brazaletes artesanales. La siguiente selección de pulseras y brazaletes que quiero compartir con ustedes son las piezas de diseñador. Ustedes saben que cada semana les estoy compartiendo aquellos accesorios de diseñador que tengo en mi armario. Y al hablar de pulseras, por supuesto, no podían faltar estas piezas que tienen un valor ahora sí que especial, porque son piezas que, aparte de ser de marcas conocidas, también me han acompañado en momentos muy especiales. Tengo una selección selecta. No son muchas pulseras de diseñador, pero sí tengo unas que son muy coquetas. Puesto en mi armario no solamente hay piezas de diseñador, sino también tengo piezas muy económicas, y las pulseras que les voy a presentar a continuación son las pulseras más económicas de la historia. Interrumpimos este video para recordarles que si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise el momento exacto en el que subo un video nuevo. Las que llevan ya varias semanas viendo los martes de accesorios saben que los más económicos comienzan entre $1 hasta los $10. Con las pulseras no es la excepción.
y estas son las pulseras más económicas de mi armario. De pulseras y accesorios también tengo una categoría a la cual les llamo especiales, porque son pulseras y brazaletes que utilizo ahora sí que en ocasiones extremadamente especiales. Estas pulseras y brazaletes tienen algo en común y es que llaman mucho la atención. De hecho, hay un par que las utilizaba mucho en mi época de teatro. Colección de pulseras, tengo una pequeña selección que han sido regalos que me han dado amigas, amigos, familiares, y a estas pulseras les llamo regalos con bendición porque al momento que me las entregaron fueron no solamente dadas con mucho cariño, sino que en su mayoría la persona que me las regaló hizo una oración para que al momento de utilizarlas me vaya bonito. De verdad que esta pequeña selección de pulseras regalo son de mis favoritas y son piezas que guardo con mucho cariño. Comentarios si a ustedes también les gusta utilizar pulseras y brazaletes. Voy a estar leyendo sus comentarios y dejando muchos corazones porque a mí me encanta dejar corazones. Y si no les gusta usar pulseras, díganme no, no me gusta usar pulseras, que yo voy a entender el mensaje. Manitas arriba si les gustó este video y no olviden suscribirse y compartirlo con sus amigas. Les recuerdo que ustedes y yo tenemos una cita aquí todos los martes, los jueves y los domingos. Será hasta la próxima. Les mando muchos besos. ¡Mua! ¡Chao!